Muy buenas, bienvenidos en esta noche a la entrevista de la semana. En este jueves nos desplazamos a una de las plazas más emblemáticas de nuestro pueblo, histórica también como es la Plaza de Santo Domingo. Y lo hacemos para conocer cómo se va a celebrar este año una de las velas también más bonitas de nuestro pueblo. Lo vamos a hacer de la mano de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, quien es quien organiza esta velada, también con, el ayuntamiento, con la colaboración del Ayuntamiento de Aracena. Está con nosotros Manuel Nevado. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas tardes, buenas, buenas noches. Y Jesús Miranda, secretario de la hermandad. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Eh, ...con ellos pues como decimos vamos a conocer... ...cómo se va a celebrar este año 2019... ...esta vela de Santo Domingo... ...que va a comenzar pues en unos pocos días... ...y con ella pues vamos a vivir también... ...las noches de verano al aire, al aire libre... ...disfrutando de algunas actividades... ...que se van a celebrar en este barrio emblemático de Aracena... ...y también por supuesto de los actos religiosos... ...en honor a Santo Domingo... ...Manuel, ¿qué día sí. empezamos con, con la vela? Pues precisamente hoy jueves eh, empieza la... Empieza el triduo en honor a Santo Domingo eh, con la misa a las ocho y media y, y, bueno, y la velada como fe, tema festivo empezaría mañana viernes, uh -huh. una vez que se acaba eh, la misa del triduo. Vamos a hablar, si te parece, primero de los actos religiosos, ¿vale? Eh, ¿Cómo van a ser? También el día de la procesión, los horarios, que la gente quiere estar bien enterada de, de cómo van a ser. Como bien digo, la, eh, el trido empieza hoy jueves, jueves, viernes y sábado, uh -huh. y la función principal es el domingo. Todo el horario a las ocho y media de la tarde. Eh, en principio, la, el trido lo va, a, lo va a oficiar nuestro párroco Don Lojino. Y si él, si él tuviese algún problema, pues él mandaría a otro sacerdote que diera, pero en principio es don Logino el que nos va a ofrecer trido, el que va a, va, va a hacer trido. Uh -huh. Y bueno, la procesión sería el sábado, el sábado justo después de, de la misa. Uh -huh. en, en acabándose la misa, pues saldría la, el santo a la calle. ¿Sobre las nueve y media aproximadamente? Sí, aproximadamente sobre las nueve y media, nueve y Muy cuarto, nueve y media. Hay alguna novedad en cuanto al recorrido, algo que, que se quiera dejar claro a, a la gente que lo tenga claro. Bueno, sí. La verdad es que novedad, aunque es una novedad relativa, porque el, el santo, la procesión del, del santo, la verdad es que varía año tras año para que vaya visitando las diferentes calles de, de la barriada. Y tampoco sea una procesión necesariamente larga. Siempre tra tratamos que la procesión sea alrededor de una hora, una cosa así. Y entonces, bueno, pues este año el recorrido que, que ha decidido la hermandad, bueno, pues saldrá desde, desde la puerta principal de la, de la ermita, girará a la derecha hasta, para buscar la calle José Andrés Vázquez. Subiremos José Andrés Vázquez hacia arriba, bajamos Madre Trinidad y ya de nuevo aquí a la plaza de Santo Domingo, en el que por aquí, por el, por el lado izquierdo de la plaza, pues accederá de nuevo a, a la iglesia. Y también, bueno, destacable pues la, la presencia de la banda de cornetas y tambores. Eh, que también la verdad que es, eh, hace que, que la procesión alcance un realce bastante, bastante importante en ese sentido, un acompañamiento musical. Y también es destacable que, bueno, pues yo creo que la gente, todo el mundo lo sabe, pero también me parece importante que este paso es portado por, por chavales jóvenes, Son chavales entre alrededor de 14 y 18 años. Eh, lo podemos llamar como uno de los pasos también, los que está sirviendo de escuela a los, a los costaleros de, de Alacena y hombre eso también me parece de, digno de, de mención ¿no? claro Jesús sí. ahora se están llevando también los trabajos en el interior de la iglesia ¿verdad? preparándolo todo para que nada más que empiece el tributo ...está todo organizado y preparado efectivamente porque bueno la, la iglesia está como todo el mundo sabe cerrada al culto durante todo el año que se utiliza el, el ayuntamiento que es el, el propietario el, Ahora mismo de, del templo, pues él lo utiliza para ciertos diferentes actos, uh -huh. pero al culto religioso está cerrado durante el año, entonces, bueno, pues ahora para el tridu, lógicamente, pues hay que acondicionarlo, preparar el altar, preparar todos los objetos de culto, poner las sillas para que la gente pueda, pueda estar en el tridu, en fin, y la verdad que esos son lo, los últimos trabajos que estamos realizando ahora mismo. Bueno, pues eh, todos estos trabajos se están realizando para que todo el pueblo de Aracena y aquellas personas que quieran disfrutar de esta vela lo puedan hacer. Ya sabemos que esta vela no solamente tiene actos religiosos, sino que también tiene actos pues festivos, lúdicos, que se celebran en esta plaza tan bonita de nuestro pueblo y unas actividades, unos actos que están pensadas también pues para todo para, todo, para todos los públicos, para niños, para eh, mayores, para jóvenes, un poco pensada pues para disfrute de todo. ¿no? Así es, para que todo el pueblo disfrute en estas noches de verano. Bueno, eh, este año tenemos una novedad que se va se ha intentado hace otros años, pero bueno, este año se va a llevar a cabo, que es un torneo de fútbol de los chavales de... con el, con, con el motivo de, de la vela. Eh, creo que el, hoy jueves era la final, que son entre, 14, entre 12 y 14 años, y bueno, a ver si el año que viene se puede organizar con más tiempo y mejor. Pero bueno, lo dejo ahí por si claro. se, se sale adelante. Y bueno, como la velada, como bien te decía antes, empieza en sí el viernes, justo después de, justo después de, de la misa. Eh, este año tenemos eh, para comenzar los actos tenemos a, al taller de baile de, de Maricruz, uh -huh. que nos deleitarán las niñas con sus bailes durante... que han estado enseñando durante todo el año. Y bueno, como novedad principal este año el viernes tenemos el concierto de la banda, de verano de la banda de Cognito y Tambores. ¿Vale? Es algo que, que nos hace mucha ilusión que porque realmente nosotros con la banda siempre tenemos un trato muy estrecho. Es, ha sido por parte de ellos que nos ofrecieron hacerlo aquí. Bueno, a nosotros gustosamente lo hemos acogido, hemos llegado a un acuerdo y bueno pues seguramente sea algo bastante bonito de escuchar. Claro uh -huh. que sí. Eh, además, también en esta vela de verano, de noches de verano, es que no puede faltar la música que es lo que a la gente le gusta, divertirse con la música en plazas como esta. Y, y bueno, pues también el baile de la mano de Maricruz, que además no es la primera vez que participa en esta vela. Ya... Maricruz es miembro de la Junta de Gobierno y hombre tenemos la suerte de tenerla ahí y atarla cortito para esta fecha. Ella lo hace gustosamente, ¿eh? por supuesto, y sus niñas también igualmente. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener que vamos a disfrutar en estas noches de verano? Bueno, pues también luego después, cuando el viernes, cuando termine la, el concierto de la banda de tambores, bueno, pues Enrique Ortega también echará su ratito con su famoso autobús mágico para, para poner un poquito de música luego ya al final de la noche. Y con eso el viernes pues lo tenemos cubierto. Y después el sábado, cuando ya termine la, la procesión, cuando entre la procesión, pues será la orquesta aduana. La que, la que amenice el baile y este esperemos que sea una noche agradable de tiempo y de gente que se nos acompañe y que podamos pasar entre todos un rato divertido y agradable porque eh, estas veladas m, tam, aparte de bueno que para, para la hermandad por supuesto significa un importante empujón en lo económico y todo eso pero también es un motivo de encuentro de mucha gente que ya empieza también a venir la gente de, que vive fuera que empieza a venir ya al pueblo y, y es un sitio también de encuentro donde muchas veces pues se comparte un ratito con, con la gente que se hace tiempo que no se ve no y, y la verdad que ...que nos parece también un motivo importante para celebrar esta, esta fiesta. Y después el, el último día, que será el domingo, pues al término de, del triduo pues también, también no, no, nos acompañará pues, la banda de música en su tradicional concierto que ofrece ahí en la, en la misma puerta de, de la iglesia, que también es algo que, que llama mucho la atención y que, y que gusta mucho, se, con, se congrega mucho, mucho público también para escucharla. Y, y por supuesto, una vez más, pues agradecerle también su, su participación porque hace que, que todo esto tenga mucho más sentido. ¿no? Además, gran broche final ¿no? a, a esta vela, el concierto de la banda municipal de música. ...que es también también una tradición, ¿no? para, para las velas de, de nuestro pueblo... ...que cierre estas velas con ese, ese gran concierto... ...que ofrecen pues a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad... ...tendremos una barra, ¿no? Para un poco pues refrescarnos, cenar y... ...claro que sí, bueno... El ...motivo que de la organización de la vela bueno, además de dar culto por supuesto a... ...a nuestro titular que es Santo Domingo... ...bueno después... ...es una manera de financiación también de la hermandad bastante importante... Sí. Eh, ...además sabiendo como hemos, nos hemos encargado de, de, de comunicar... ...a todos los hermanos y al pueblo general... ...que estamos metidos en un proyecto bastante importante... Sí. ...como es la restauración del manto de salida de, de la Santísima Virgen de Amargura... ...pues claro, pues una, un empujoncito económico de estas características... ...pues nos viene muy bien". Sí. Mm bueno pues ya sabemos que todos podemos participar además de una manera pues para pasarlo muy bien para disfrutar en estas noches de verano participar también y colaborar con la hermandad de santo domingo y además de disfrutar eh, con todo lo que ellos organizan ya saben que está mmm, pensado pues para todos hay algo que la hermandad eh, ...quiera que sepa la gente, que lo tenga en cuenta... ...por temas de organización, por temas de... ...no sé si el aparcamiento estará restringido... ...o está abierto, pues, no sé... Eh, ...la verdad que verá... ...nosotros nos hemos dado cuenta ahora mismo... Uh -huh. ...que sí que hay vallas para que esté... ...a todo lo que es alrededor de la plaza... ...creo que está abierto el lado derecho... ...el lado, o sea según sube el lado derecho... Y el lado izquierdo creo que está cerrado porque además hay, hay y hay algunas atracciones para los niños también. Uh -huh. o sea, que eso también hace una vela más atractiva porque claro. la otra vela del pueblo por, por espacio y por uh -huh. pues no tiene esa posibilidad. Y aquí pues también tiene hay algunas corchonetas para los niños y algunas atracciones para los más pequeños. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo es la organización de esta vela todos los años? Vosotros sois unos grandes expertos ya en organizarla, tenéis gran experiencia, pero ¿cómo la afrontáis todos los días? Yo veo un gran equipo de trabajo dentro de la iglesia eh, trabajando ahí a piñón para que todo esté listo. Bueno, la verdad es que esto, para que salga bien, necesita un importante empujón humano también. ¿no? Y, y sí que nos podemos sentir satisfechos de que en la hermandad hay gente, mayores, jóvenes, niños que se implican en todos los trabajos que, que hacemos claro. y eso facilita mucho mucho las cosas al final está claro que hay un núcleo fundamental en el que, que es el que tira del carro que organiza que compra que, que llama que, que sí. contrata que todo eso pero al, después es necesario la colaboración de todos es necesaria la colaboración de todos para trabajar en la barra para estar en el, los cultos para preparar y montarlo todo para trasladar las cosas, porque nuestra casa no está aquí en la ermita, sino, sino está ahí arriba. En fin, la verdad que es necesaria, necesaria la participación y colaboración. Y ya digo, nos sentimos muy satisfechos de la participación y como siempre, las puertas abiertas a todo el mundo, que, que estamos aquí deseosos de que cualquiera que le interese participar y colaborar con la hermandad, está en su casa. Oye una pregunta, vosotros acordáis cuando vosotros de pequeños o de jovenzuelos vivíais esta vela? ¿Cómo era? Esta vela es relativamente eh, nueva. No ¿Cuántos es... años tiene la vela? Pues, ahí la me puta. pilla, ¿eh? Pero digo que 12-14 años más no tiene. Ah, buena, sí. Buena. Nos acordamos que yo creo que uno de los éxitos de esta vela es porque la gente recuerda un poco la antigua feria de mayo, es ¿sabes? Que sí, es lo que, ¿sabes? Sí, sí. Entonces bueno, la Feria de Mayo aquí era muy entrañable, a la gente le gustaba mucho y yo creo que eso un poco recuerda a la gente a cuando era el baile aquí en esta plaza sí. y demás. Y bueno, pero la vela es... no sé exactamente el año pero 12-14 años más no tiene. Mm. Bueno, seguro que en todo este tiempo la Vela ha cambiado a mejor, ha evolucionado, como siempre intentamos que las cosas vayan mejorando con el trabajo. El barrio ha cambiado muchísimo, la plaza también, ya lo saben ustedes, pero esto está abierto para que todo el mundo siga realmente disfrutando de, de estas noches de verano al aire libre, en buena compañía, viendo a vecinos, como decía Jesús, que a lo mejor pues han tenido que marchar a otro sitio y vuelven a otros lugares y vuelven en el verano, pues para disfrutar del verano Aracena que este año mmm, las noches están siendo están volviendo a ser fresquitas y eso también se, se agradece así que todos invitados verdad a disfrutar de esta vela de Santo Domingo que como ya saben ustedes eh, comienza pues eh, esta misma noche el viernes tenemos todas las actividades comienzan todas las actividades la procesión como hemos dicho será el sábado a partir de las nueve y media aproximadamente invitados todos a disfrutar de esta vela. Muchísimas gracias eh, Manuel y Jesús y que, que todo salga muy bien, que todo vaya muy bien. Volvemos el jueves de la semana que viene en un nuevo programa de la entrevista de la semana. Hasta pronto.